These are her words. Man need not kneel before the angels, nor lie in death forever, but for the weakness of his feeble will. Blasphemy! Benediction. Los muertos vivientes y los vivos muertos son todo lo mismo. Están cortados por el mismo patrón. Y aunque deshacerse de un muerto viviente es un servicio público, pueden aparecer ciertos problemas si se deshace de uno que aún está vivo. Nadie sabe de dónde vino. Su maldad se extendió como una plaga, destruyendo ciudades,
mutilando y matando. Lo llamábamos el hombre alto. Al principio pensamos que era solo un empresario de pompas fúnebres. Sus huestes saquearon cementerios, desenterraron los cadáveres y se llevaron a los muertos a un lugar peor que el infierno. Emperador Lucifer, príncipe de los espíritus rebeldes, yo te ruego dejes tu morada en cualquier parte que la tengas para venir a hablarme. Yo te mando y te conjuro en parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparezcas ante mí sin despedir ningún mal olor y respondas en alta e inteligible voz a cuanto te preguntaré. De lo contrario, te obligaré a hacerlo por el poder del gran Adonai, Elohim, Jehová y demás espíritus superiores tuyos, los que te forzarán a satisfacerme. Yo me obligo también a entregarte el tesoro que me pides, con tal que guardes secreto para siempre, que seas caritativo para con los pobres y que me des una moneda de oro el primer día de cada mes. Si faltas a lo pactado, serás mío para siempre. Entrégame todo lo que me pertenece, todo lo que amas: oro, poder, placer, hierbas y polvo. Serás mío para siempre.